¡Sígueme! Cuerpo humano. Energía muscular. Algunos utilizamos los músculos para generar una fuerza extrema, como esta. Otros prefieren producir movimientos más delicados, como estos. Por tanto, para el luchador como para el pianista, el éxito depende de la capacidad de contracción de las células de sus músculos. Actuando cuando se lo ordenan, los músculos producen todos los movimientos del cuerpo humano. Las células musculares evolucionaron para ayudarnos a sobrevivir en un mundo competitivo. Pero lo que nos ayuda a sobrevivir no es solo la fuerza bruta. Aunque no nos guste hacer otra cosa más que tumbarnos a ver una buena película, seguimos dependiendo de muchos tipos diferentes de células musculares que hay dentro de nosotros para seguir vivos. Incluso una acción sencilla utiliza muchos músculos diferentes. El tomar una bebida utiliza los músculos del brazo para levantarla, los músculos de la garganta para tragar, los músculos de los intestinos para ayudarla a descender por el cuerpo y los músculos de la vejiga para expulsarla. Algunas de estas acciones, las internas, están fuera de nuestro control consciente. Realmente hay dos grupos de músculos en el cuerpo humano: los que controlan las actividades corporales en nuestro interior y los músculos más familiares que controlamos con nuestros nervios, los músculos voluntarios. Utilizamos los músculos voluntarios buscando mucho más a menudo la exactitud que la fuerza. Pero cuando queremos, hasta los menos fuertes de nosotros, podemos generar varios kilogramos de fuerza con cada centímetro cuadrado de músculo. Esto significa que un músculo sólido, como el de la parte posterior del muslo, por ejemplo, puede generar una tensión hasta de 1.200 kilogramos. Hay alrededor de 400 músculos voluntarios individuales en el cuerpo humano, y tienen la misión de resistir a la fuerza, además de producirla. Con el entrenamiento, los músculos humanos, como los de este especialista, pueden generar el triple de fuerza de que somos capaces la mayoría. Incluso el ser humano medio almacena un montón de poder en su musculatura. Si todos los músculos de nuestro cuerpo pudiesen tirar juntos en la misma dirección al mismo tiempo, podrían levantar 25 toneladas. Un músculo tiene una única y sencilla misión: acortarse y ejercer una fuerza entre dos partes del cuerpo. Pero cuando un músculo se contrae, sigue teniendo el mismo volumen. Así que mientras este bíceps se acorta, también engorda. El bíceps realiza su misión empujando unos huesos móviles, los del antebrazo, hacia un hueso fijo, el del hombro. El músculo está unido a estos huesos por un tejido duro no elástico, los tendones. Antes de que pueda hacer cualquier cosa, el músculo tiene que recibir una instrucción para contraerse, y esta llega a través de una fibra nerviosa que baja desde el cerebro. A nivel microscópico, el músculo está constituido por millones de fibras individuales que solo se contraerán cuando lleguen los mensajes a estas terminales nerviosas bulbosas que yacen fuera del músculo. Cuando llega un mensaje al extremo del nervio, tiene que saltar un pequeño abismo antes de poder hacer que el músculo se contraiga. El mensaje es transportado a través del abismo por moléculas mensajeras que entran en la membrana muscular. Estas moléculas encajan en la membrana muscular igual que una llave en una cerradura. Producen una rápida contracción muscular y después hay que quitarlas de en medio.
lo que hacen unas moléculas diferentes en caso de que sea necesaria otra contracción. Por lo general, las fibras musculares se contraerán varias veces por segundo a medida que una sucesión de mensajes químicos fluye a través del abismo y luego es barrida. Estos son solo los acontecimientos que se dan. Pero todas las acciones humanas utilizan muchas fibras musculares que se contraen siguiendo una pauta regular. Para producir una fuerza como esta, gran cantidad de fibra muscular empuja en la misma dirección, bajo el control de unos pocos nervios. Hay millones de pequeñísimas contracciones en el brazo y en la mano que se suman para producir una fuerza firme y fija. Cuando el cuerpo realiza movimientos violentos, utiliza muchas fibras musculares largas que se mueven todas a la vez en respuesta a una única orden del cerebro. Pero a veces necesitamos mover objetos ligeros con increíble velocidad y exactitud. Los ojos, por ejemplo, y los dedos. Los movimientos rápidos como este solo son posibles porque los músculos de los dedos son pequeños. Una onda de contracción en un músculo se mueve a un metro o dos por segundo. En el cuerpo hay músculos que tienen medio metro o más de longitud, en el muslo, por ejemplo. Los movimientos rápidos y delicados de las piernas no son realmente posibles cuando se necesita un cuarto de segundo o menos para realizar una contracción. Tocar dos o tres notas sucesivamente supone el mandar una rápida secuencia de mensajes nerviosos a los músculos de los dedos, de la mano y del brazo. En realidad, en la parte del cerebro que controla nuestros movimientos, hay más células cerebrales dedicadas a los dedos que a ninguna otra parte móvil. ¿Cómo se organiza el cuerpo para producir un campo tan extenso de actividades musculares? Nuestro impulso nervioso hace que muchas células musculares se contraigan, mientras que otro pone en acción solamente a una o dos. De hecho, los lazos que hay entre nuestros nervios y nuestros músculos son como una especie de alambrada fija. Un nervio y las fibras musculares que él controla se llaman juntos una unidad motriz. En los dedos, una unidad motriz puede ser tan pequeña que tenga 10 fibras por un solo nervio. Pero en los músculos más grandes del cuerpo, que necesitan fuerza antes que delicadeza, una unidad motriz puede consistir en un nervio que controla cientos de fibras musculares. ¿Pero qué ocurre dentro de un músculo individual cuando recibe el mensaje nervioso que le dice que se contraiga? Para averiguarlo, tenemos que penetrar hasta el nivel de las moléculas individuales que hay en una célula muscular. Tenemos aquí una sola fibra muscular. El secreto de cómo se acorta está escondido en estas rayas que corren a lo largo de ella. Cada una marca una minúscula zona de contracción. La fibra está produciendo una serie de temblores como respuesta a una señal nerviosa. Cada línea marca el lugar en que millones de moléculas, con forma de bastón, están alineadas una al lado de otra. Estas moléculas se entrecruzan con otras que hay alineadas frente a ellas. La fibra se acorta cuando las moléculas individuales de color rosado tiran contra las azules que están tejidas entre ellas. Cuando las moléculas azules están lo más cerca que pueden estar entre sí, el músculo está contraído por completo. Esto puede producir un acortamiento general de un 50% más o menos en un músculo como el bíceps. Igual que los escaladores que se aferran a las paredes de una garganta rocosa, las moléculas de nuestros músculos tiran entre sí para producir todos nuestros movimientos. La mayoría de las veces, nuestras fibras musculares no se contraen todas a la vez,
ni siquiera en un músculo individual. Para variar la fuerza de un músculo concreto, paulatinamente alteramos el número de fibras que ponemos en acción cada vez. Esto significa que también un músculo grande puede ejercer una fuerza pequeña. Para echar una mano escalando las rocas, este brazo aumenta su tensión gradualmente, poniendo en juego pequeños grupos de fibras de uno en uno a medida que aumenta la carga. Aunque todos nuestros músculos trabajan acortándose, no todos producen movimiento. Los músculos de este luchador no se están moviendo en absoluto. Están utilizando sus contracciones para resistirse al movimiento. Cuando los músculos se mueven, este movimiento puede producir una cantidad de fuerza muy diferente. Este experto en artes marciales utiliza solo las fibras musculares suficientes para mover el peso de un brazo. Pero cuando rompe el pedazo de madera, utiliza miles de fibras más para añadir muchos kilogramos de fuerza al mismo movimiento. Hasta ahora, todas las actividades que hemos visto han dependido de músculos voluntarios que controlamos con nuestras mentes conscientes. La mayor parte de estos músculos llevan una vida inesperada, dispuestos a ponerse en acción cuando los necesitamos. Pero hay lugares del cuerpo en los que se necesita constantemente movimiento y fuerza de una manera muy predecible. Con la respiración, por ejemplo, el músculo del diafragma se mueve hacia adentro y hacia afuera automáticamente para mantener el aire fluyendo a través de los pulmones. Pero cuando necesitamos alterar el sistema, lo que ocurre cuando respiramos más profundamente, podemos mover el músculo voluntariamente. Y el habla humana no podría tener lugar sin una mezcla de acciones musculares voluntarias e involuntarias para coordinar nuestras cuerdas vocales, la lengua y los carrillos. Pero muchos músculos del cuerpo están totalmente fuera de nuestro control voluntario. La circulación de la sangre depende de movimientos en el corazón y en los vasos sanguíneos. El sistema digestivo está siempre activo. Constantemente se está formando la orina que se almacena en la vejiga. Todas estas actividades utilizan un diferente tipo de músculo que puede hacer mucho por sí solo. En el corazón, las células musculares están en su estado más independiente. Incluso una sola célula muscular del corazón puede latir por sí misma hasta que se queda sin alimento u oxígeno. Pero cuando está en contacto con otra, las dos marcarán juntas el compás, compartiendo un ritmo común. Y cuando toda una colección de células musculares del corazón están en contacto, pueden empezar a generar pulsaciones regulares de fuerza. Otro tipo de músculos involuntarios forma el revestimiento del tubo digestivo. Este se mueve incansablemente día y noche. Es una cinta transportadora impulsada por una interminable serie de ondas de contracción. Este músculo liso, que así se llama, realiza movimientos por sí mismo cuando siente la presión de la comida. Dos bandas de músculos
una a lo largo del intestino y otra formando anillos a través de él, trabajan juntas para producir este movimiento rítmico llamado peristalsis. En los vasos sanguíneos hay más músculos lisos en funcionamiento. No son tubos pasivos, sino que toman un papel activo, manteniendo la presión sanguínea en el nivel correcto. En las paredes de las arterias hay bandas de músculos que siempre están tensos. Si desciende la presión en alguna parte del sistema, el músculo estrecha las paredes del vaso para volver a aumentarla. También hay pequeños anillos musculares en ciertos cruces de caminos importantes que se abren y se cierran como compuertas, mandando sangre por un vaso sanguíneo en particular o desviándola. Otro tipo de músculo liso juega un papel único al ayudarnos a orinar, o para ser más exactos, ayudarnos a no orinar hasta que estamos preparados para hacerlo. Esta filmación muestra los acontecimientos del interior de un ser humano mientras se prepara para orinar. La vejiga está recubierta por un tipo especial de músculo liso. Cuando alcanza un cierto tamaño, envía señales nerviosas al cerebro que llevan un mensaje de relativa urgencia. Como estas paredes son muy elásticas, la vejiga puede expandirse mucho más a medida que la orina va goteando, antes de que la situación se vuelva realmente desesperada. Cuando por fin decidimos ir a orinar, relajamos los músculos que hay a la salida de la vejiga. Las paredes se juntan y envían hacia afuera la orina a toda velocidad. La diferencia que hay entre el más fuerte y el más débil de nosotros es impresionante. Se puede pensar que unas personas nacen más fuertes que otras, pero de hecho, gran parte de esta diferencia se debe solo al entrenamiento. Todos nacemos con un número concreto de fibras musculares, y el número sigue siendo el mismo a lo largo de nuestras vidas. Esta es una sección del músculo de un niño. Cada círculo es una célula muscular. A medida que crecemos y nos hacemos más fuertes, las células individuales aumentan de tamaño. Los músculos más fuertes tienen células grandes, como estas, y así contienen muchas más de esas moléculas entrelazadas que producen la fuerza muscular. En un momento como este, el cuerpo humano está desarrollando mucha energía en los puñetazos y patadas. La energía debe generarse continuamente dentro del cuerpo y proviene de nuestra comida, en particular de los hidratos de carbono. Nuestros músculos y nuestros órganos reciben suministros regulares de sangre bombeada por el corazón y que lleva muchos productos diferentes que se han extraído de nuestro alimento. Esta sangre contiene glucosa, que puede almacenarse en los mismos músculos y en el hígado. Continuamente echamos mano de este almacén. La glucosa se transporta en el flujo sanguíneo hacia los músculos más activos, donde puede ser quemada con el oxígeno, que también se transporta en la sangre. Como cualquier quemadura, este proceso desprende calor, y por ese motivo tenemos calor cuando estamos físicamente activos. En realidad, puede ser la manera más adecuada para mantenernos calientes cuando hace frío. Aquí, mediante una técnica óptica especial, podemos ver cómo el aire que hay alrededor del brazo se calienta al entrar en contacto con la piel y el músculo. La contracción de los músculos del muslo para inclinarse de esta forma produce un aumento visible de la temperatura, como muestra esta imagen termográfica. Cuanto más calor irradia la pierna, la imagen se vuelve más rojiza, como se puede apreciar en el muslo. ¡Hia!
aumento de actividad significa que se necesita respirar más profundamente para suministrar oxígeno a la combustión que se realiza en los músculos. A veces estamos tan activos que necesitamos más oxígeno del que puede proporcionarnos nuestros pulmones. Entonces, el cuerpo tiene una manera de tomar prestado oxígeno de los almacenes internos durante un breve periodo de tiempo. Pero después hay que devolver ese oxígeno. Por eso respiramos pesadamente o jadeamos durante algún tiempo después de haber cesado nuestra actividad. Gradualmente, la respiración vuelve a la normalidad a medida que los nuevos suministros de oxígeno suplen la carencia y se ha producido la compensación. Naturalmente, el proporcionar fuerza bruta es solamente una tarea de las que realizan nuestras células musculares voluntarias. En la zona de la cara y la cabeza hay muchos músculos pequeños y delicados que nos ayudan a permanecer vivos y al mismo tiempo mostrar los aspectos más sensibles de nuestra naturaleza humana. Los labios nos ayudan a comer y a besar. Los músculos de la mandíbula pueden romper nueces con una fuerza de 80 kilogramos y también ayudarnos a comer. Los músculos del cuello ejercen una suave tensión para sujetar la cabeza y nos ayudan a decir que sí o no con movimientos convencionales. Dentro y alrededor del ojo hay músculos que los dirigen al lugar adecuado, los ajustan a la exacta cantidad de luz e incluso parecen expresar nuestras emociones. En realidad, solamente los mamíferos tienen músculos faciales. Ninguno de los animales inferiores puede fruncir el entrecejo, gruñir, chupar, besar o sonreír. Solo los humanos podemos reír. Todas las habilidades del cuerpo dependen de las notables propiedades de los músculos. Cualquier diseñador encontraría que es una meta casi imposible crear un dispositivo que sea capaz de realizar todas las actividades del músculo. El diseño de estas versátiles células permite que millones de ellas trabajen juntas para levantar miles de kilos o escurrir minúsculas cantidades de sangre a través de los vasos capilares. Pueden actuar rápidamente o despacio. Los diminutos músculos del ojo reaccionan con la velocidad del rayo. Otros, en el intestino, son indolentes y lentos en responder. Cuando todo el cuerpo tiene que moverse, el esfuerzo es compartido entre muchos músculos ampliamente dispersos a través del cuerpo entero. Proporcionan energía para la colaboración entre los músculos que giran suavemente y las articulaciones, así como los complejos sistemas de control del cerebro y de la médula espinal, como veremos en otro programa. Oi, what's your game?